Hola buenas noches, ¿cómo están? Aquí desde Perú Manualidades Creativa, emocionado nuevamente hoy día de empezar con un super entrenamiento a través de esta su casita Manualidades Creativa. Sean todas ustedes bienvenidas. Después de una ausencia del día domingo, estamos aquí nuevamente de vuelta con un super entrenamiento a lo cual a mí la ha llamado la dama del sombrero, que ustedes lo están viendo en sus pantallas. Antes que todo, por favor, quisiera que me comenten si se está escuchando y se está viendo bien. Comenten, por favor, si se escucha y se ve bien, para poder... Eh, continuar con el con el entrenamiento o hacer los ajustes pertinentes para no tener ningún inconveniente. Muy bien, feliz día para todas aquellas mamitas de México que hoy se celebra el Día de la Madre y para todas aquellas madres. Agnegadas Trabajadoras, artesanas No hay amor más grande Que el amor de una madre Entonces, feliz día Para todas aquellas, aquellas madres ¿no? de, de esta casita De manualidades creativas ¿no? Hoy día se celebra especialmente El día de la madre en México Muy bien Ya tenemos a la Mijeli con nosotros y está acá lista para poder sorprendernos, como siempre, como todas las semanas, con este súper entrenamiento que nos tiene preparado hoy día. Hola, Mijeli. Hola, buenas noches, buenas noches, chicas, a todos, muy bienvenidas, bienvenidas a todos. Aquí a su casita de manualidades creativas, bienvenidas, bienvenidas. Este, ah, feliz día, chicas, para México. Feliz día porque hoy día dicen que se celebra el Día de la Madre. Bueno, acá en Perú lo celebramos todavía el Día Domingo, sí. pero en México dicen que se celebra hoy. Feliz día para todas las mamitas de México. Y si por ahí en otro sitio también se celebra hoy día, feliz día, chicas. Sí. Disculpen. Dicilda, por tío, que en El Salvador también se celebra. Ya ves, feliz día para El Salvador, para todas las mamitas del Salvador. Feliz día. Chicas, es que eh, tenemos diferentes días, ¿no? Acá en Perú se celebra todavía el domingo. Ahí hay otros países que se, le, se celebran distintas fechas. Por eso, disculpen si por ahí no, no tengo conocimiento, pero feliz día, chicas, para todas las que están. Es su día hoy día. Hoy, hoy es su día. Feliz día, feliz día. Ok. Saludos para todas las chicas que están ahí, que se han unido, acompañándonos, como ya saben, los jueves y domingos. Ojo que el domingo pasado no hubo transmisión, ¿por qué? Porque yo les expliqué que les iba a adelantar la clase por el día jueves que hicimos hicimos las vaquitas, hicimos este, las gallinitas, hicimos la conejita, les avancé, chicas, porque no les quería deber clase. Por eso el domingo ya descansé porque ya les había avanzado. <laughs> ok. Dice, Hoy día... dice Rosita Margarita, gracias, Miss. Yo soy mamacita todavía. Ay. También. Bueno, por ahí vamos, chicos, por ahí vamos. Sí. Ok. Este, hoy día, bueno, vamos a realizar este cuadrito. Dice, dice Lady Valentina, acá en Ecuador el 13, el día 13, el domingo 13, y en Colombia también es el domingo 13. Ya ves, chicas, acá también en Perú es el domingo, por eso este hoy día he visto por ahí en el Facebook que. Estaban celebrando en México, ¿no? Pero no tenía idea que en El Salvador también, por eso oh, oh, este feliz día para todas las mamitas del Salvador y de México. Listo, miren, entonces, okay. ¿qué es lo que nos tienes preparado para, para hoy día, mis? Ok Coméntanos. Chicos. Para hoy día les había dicho yo la clase anterior que íbamos a hacer esta esta damita, ¿ya? ¿Sí ¿Se ve? Y vamos a, a, a realizar esta, esta damita, pero les he hecho otra también para, para darles más trabajo, chicas. Más trabajo, chicas. Más trabajo. <laughs> Queremos saber si ustedes cómo van con los tutoriales. Ya están avanzando, ¿no? Eh, en el presente año llevamos 37 proyectos que hemos realizado. Claro, yo les dije esta que está aquí, la, la de acá. Pero les voy a dar más trabajo y les, hice, les preparé la otra. ¿Ya? Ok chicas. Sí, listo. Miren, tenemos que... la damita del sombrero que está de color negro, es la damita del sombrero claro. Minerva, y la damita del sombrero que está en el lado derecho, la de la de color la de color verde agua, es la damita del sombrero Sonia. Ya, ok chicas, Minerva y Sonia. Miren chicas, aquí por reci... ustedes los pueden colocar en un bastidor más grandecito, es para un cuadrito, para decorar su sala, su habitación, no sé ya ustedes verán. O en todo caso también le pueden, a ver, voy a retirar porque en realidad no las he pegado, solamente las estoy apoyando aquí. Este, pueden, pueden, este, ubicarla en un bastidor, como les comento, un poquito más grande. En realidad que no he tenido a la mano uno más grandecito, pero les, les estoy este, explicando en este que aquí pueden ustedes, por decir, este, si es un poquito más grande, le, le pueden colocar también percheros aquí, les sirve para colgar cositas o para colgar llaves, o ya ustedes verán, o si es un poquito más ancho, la ponen a un costadito y lo que hacen es poner un espejo aquí, también le sirve como para que se miren su carita, <laughs> un Perfecto. espejo. O, o aquí le ponen un tipo de bolsita de Mimofomi que la pueden hacer para colgar gafas. gafas. Ya es, ah, esa, también. No me... Es esa creativa, creatividad, chicas, de ustedes. Sí, para, para portarretratos también podría ser. Claro, ¿no? para portarretrato y... en una bolsita de regalo, no sé si la quieran pegar también. Sí, y de repente si logrando un poco, pueden ponerlo hasta en su cuarto, en su cama. Claro, ¿no? chicas. O en su, es... en su folder también, ¿no? He hecho, chicas, mira, les, les he hecho, miren, ya, eh, pueden hacerla de esta como pueden hacerla también a la de acá. En este caso, yo aquí, el, eh, estas letritas que ustedes están viendo, las trabajé con Stensi. ¿Ya? Pueden ustedes hacer la decoración que ustedes deseen, chicas, de verdad hagan su cuadrito más grande si quieren le pintan como animal eh, Animal print no sé ya es a gusto chicas de ustedes yo solamente les estoy dando un ejemplo ideas para que ustedes las apliquen ok miren acá tengo otra les voy a mostrar pero no, no se las he colgado eh, hoy vamos a realizar estas dos a ver voy a voy a, voy a antojarlas <laughs> miren acá hay otra este es un poquito más grande. ¿Qué les parece? Para un cuadrito más grande. De verdad que solamente te he tenido este forrado a la mano para eh, mostrarles. Okay. ¿Qué les parece esta? Ver. Este está un poquito más. Dice Gloria grande. Pérez. Mí, estoy con tremendo catarro, pero estoy presente. Melba, Melba, ¿no? Gloria Pérez. Ah, Gloria, Gloria. Pérez, sí. Gloria. ¿Qué pasó, Gloria? Sí. Dice Minerva Sierra. Sí, Melva, estoy guapísima. Sí. sí, Minerva, esa muñequita le hemos puesto tu nombre, ¿no? Ya que eres una una, digamos, este activa integrante y miembro de nuestra casita. Hemos, hemos la Mijeli este decidió ponerle el nombre, tu nombre a esa muñequita, ¿no? Claro, chica, le vamos a ir poniendo así nombres a los trabajitos, no se me ofendan nomás, sino que para tenerlos en cuenta de que están presentes siempre aquí en los tutoriales también. Ok. Lo voy a retirar y voy a colocar las dos que vamos a realizar hoy. ¿Qué les parece? Sí. Listo. Eh, saludos para todas aquellas chicas que nos, que nos están saludando. Realmente no puedo interrumpir a la MIS porque está comentando. Saludos, saludos para sí. todas las chicas bellas, hermosas que están acompañándonos, acompañándonos hoy. Si hay chicos, también saludos para los chicos. Sí. Ok. Listo, Miss. Entonces, manos a la obra. Ya. Chicas, un temita, por favor. Compartan el video para que pueda llegar a más de sus amigas, familiares, a sus grupos, a sus compañeras y otras personas puedan aprender también sobre este arte, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner dos manos a la obra con la Miss. Ok, chicas, vamos a realizar la primera, la, la de mmm, gorrito negro, aunque como yo les comento, yo siempre estoy cambiándole los colores. Ya, en este caso le echo el contrario, la ropa le echo rojo y el sombrero le voy, no, la, sí pues, eh, la blonda le echo negra y el gorrito se lo echo rojo, ¿ya? Ok, ya tengo aquí, son pocas, son poquísimas piezas, chicas, como para que lo realicen rápido. Sí, nos gustaría, chicas, que por favor hagan ese trabajito, lo presenten en el grupo, lo miren, lo vean, lo expongan. Chicas, como sí. les digo, lo pueden poner como para colgar llaves o para colgar eh, percheritos, no sé, ya ustedes verán. O también le pueden pegar un espejo cuadrado o redondo al costado para que les quede como para mirárseles. Como un espejo, pues, pero decorado. Ok, chicas. Vamos a empezar. A ver, aquí voy a empezar difuminando mi, mi ojo, que ya todo, ya al menos las piezas que no son escarchadas, ya todas están moteadas. El moteado consiste en que tomamos una espumita, tomamos pintura blanca, descargamos en una bandejita. Y aparte en un papel absorbente seco, la espuma también está seca, terminamos de descargar y venimos a darle golpecitos a la pieza. Golpes suaves, chicas, no me peleen con el foamy, como les digo, porque si ustedes hacen fuerte les va a dejar manchón. ¿Ya? Tienen que ser toquecitos suaves para que les deje como unos poritos. Y para que les dé también un poco de... un toque de luz y les rebaje también el, el color. Y pueda también resaltar un poco más el difuminado. Claro, chicas. Muchos saludos para Rosita Margarita, Margarita Fajardo, Miriam del Pilar. Saludos, saludos para toda la Para las chicas Benja Sambuesa, Cintia Joana, Minerva Sierra. Para Miriam, saludos para sí. Miriam, que por ahí también sí. la he visto. Lixi Sánchez también. Dixi, Elizabeth. Sí. Alex Aide, Elizabeth García, Ana Mondragón, Gisela Figueroa, Gaby Jiménez, Charolina, Gloria Rosita, Gloria Pérez, María mí. Constanza, Marisol Otaya, Ángela Guimaraes y para todas aquellas amigas que nos han saludado y de verdad por la introducción de la explicación del trabajo no, no hemos podido comentar, pero vuelve a escribir tu comentario para poderlo leer. También. Saludos, saludos para Cintia, para María Elena, para Nevadón. <laughs> Saludos, saludos chicas, para Ava Castel también. Ok, miren chicas. Aquí ya tengo la pieza moteada, lo que voy a hacer, voy a difuminar. Ojo que yo les he dejado en el molde, sí, sí les he dejado la, la, la línea, ¿no? De aquí de la sí. carita, todo para. Los moldes ya están colgados en la página de Manualidades Creativas. Y, al, y a las chicas o chicos que son miembros eh, suscriptores de nuestra página. Que están suscritos en nuestra lista de messenger, ya le hemos enviado personalmente los moldes. Si tú quieres que te envíe los moldes y las repeticiones del video, envíanos un mensaje con la palabra hola al messenger de manualidad creativa. Sí. Ojo chicas, que ahorita no tengo el molde de esta a la mano porque ya le pasé. Pero es así, el molde yo se los he puesto así. Es para que ustedes por la parte de atrás le repasen como hago la transferencia de ojos. Y lo único que colocan, es este es de, de la otra muñequita, pero les voy a explicar, lo único que colocan es la silueta y soban para que se les pase el lápiz y por ahí se guíen, se guíen eh, de, de las líneas, para que sepan, se guíen ahí donde van las líneas hasta los labios para que les quede ahí. Miren, aquí no sé si, si alcanzarán a ver, pero aquí yo ya las pasé. No sé si se si sí, alcanzan sí, sí, no, a ver. Ya las pasé, por eso ahorita lo que voy a hacer es voy a difuminar, ¿ya? Dice Lady Valentina, yo mil yo. Lady, saludos, me Lady, saludado, Lady. saludos. Saludos para Camila Duque, Lucía Sotomayor, Lady Valentina, Wonnie Pacheco, Elisa García. Saludos, saludos, chicas. Gaby Jiménez, Camila Duque, Carol. Saludos, Carol Maldonado, Yulicita Alzamora, Urke Urbina, Urqui. que siempre están con nosotros. A Román, saludos para Román. Román Irigoyen, de la casita de TT, muchos saludos. saludos. Melva Arias, Danix Ayalta, Yadna Gajardo, Carmen Suárez, Adriana Pucheta, Nancy Rocha. Okay. Listo, mis continuemos. Miren, chicas, tomo un poquito de pintura con la puntita más larga. Voy a trabajar, estoy trabajando el pincel angular número 12. ¿Ya? Está humectado, no mojado, está humectado y lo que voy a hacer es voy a repasar. Aquí ya pasé mi línea, entonces lo que voy a hacer, voy a voy a repasar mi línea que dejé con el lápiz para hacerle la sombrita y separar este la, la cabeza de, del cuello un poquito, ¿no? Para separar a que hacer su separación aquí, ¿Ya? ok, miren. Miren cómo estoy poniendo el pincel, chicas. Miren. La, la puntita está. La puntita es donde he humectado la pintura. Está. Eh, eh, la repaso por el delineado que me quedó. ¿Ya? Siempre eh, así, o sea, como les explico, aquí miren, en este sentido, de que la parte trasera va para debajo del cuello, ya. Así en este sentido, va para debajo del cuello para hacerle su sombra. ¿Ya? Su división ok una vez que hice eso ya difumino las demás partes voy a tomar un poquito más de pintura y voy a difuminar acá su un costadito de acá y el otro cost, y el otro lado ok ahora ya me voy para los costados entonces, me dice, el proceso de ese difuminado es con un color caramelo, chicas. El, el, el foamy es piel y lo estoy. o oh, ¿Cómo es? Durazno, ¿no? El, no, melon. el foamy es color melón y lo está difuminando con. Color caramelo. color caramelo. Y el pincel que estás utilizando. Es un angular número 12. Muy bien. Entonces, cerdas suaves, chicas, ¿ya? Yo trabajo con los cerdas suaves. Pero si ustedes trabajan y dominan bien el lengua de gato, utilícenlo, chicas, no se detenga. Listo. Y el proceso del difuminado es que humectas el pincel, lo descargas, la humedad en el... En un papel el, absorbente un, y vengo a la pieza y comienzo a bordearla. Tomas un poquito de pintura. Ah, ya. Y comienzo a sí. bordear la pieza. Y comienzas a bordear la, Un poquito de pintura con la puntita más larga y comienzas a bordearla. Claro, chicas, con la pintura. Y siempre el pincel apuntando la punta hacia afuera. Ya, al menos cuando somos en los bordes, siempre el pincel tiene que ir apuntando hacia afuera, ok. Ok, miren, es toda la silueta, porque ya no acá, porque aquí le tapa la blusita, ya no hay necesidad de difuminarle acá adentro. Ya, entonces, ya una vez que ya hice eso, voy a pasar a. A pintar los labios. A ver, a ver chicas. los labios? Lo que he usado es. A ver qué color he usado aquí. Saludos para María Constanza, Pau Saavedra, Gloria Barroso, Camila Duque, Julia Yarlequén. María Constanza, saludos, saludos. Sandy Abab, Eva Costa, Lupita Arro, Cintia Joana para Aloha. Ok, chicas, saludos. saludos. Melca, Melca, Herodita y Leidap. Están viendo el video. Saludos, hermanitas. Saludos para mi mamita. <laughs> ok. Miren, chicas. Ahora, los labios los voy a pintar con el rojo. Bueno, ustedes pónganle el tono que quieren. Si quieren rojo, ponen rojo. Si quieren rosado, rosado. Si quieren más oscurito, ya ustedes verán el tono que le ponen. En este caso, yo lo que le, le voy a poner, rosado, chicas, para delinearle con rojo, ¿ya? A ver, voy a usar un rosado. A mí me gusta bien escandaloso. <laughs> Así que le voy a poner un rosado fuerte, ¿ya? Ok, chicas. Aquí sí me van a pasar lo menos pintura que puedan. Porque aquí ya, miren, ya aquí ya delineó. Este, ya pasó mi line, mis líneas de los labios. Lo único que voy a hacer, voy a delinear. Ok. Y voy a empezar a correr la pintura, chicas. Lo más este. Lo más este. Lo menos que puedan usar aquí pintura, no muy cargado. ya O sea, dices Miss que se, se tiene que diluir la pintura. Sí, diluyen. En este caso yo tengo el pincel mojado y lo que estoy agarrando son poquitos de pintura y estoy este, eh, difuminando. Sí. Entonces ¿ya? el pincel, ¿qué tipo de pincel es Miss? Este es un liner número 2 creo, 0. O sea, tienen que hacerlo con un pincel liner húmedo, tomar un poquito de pintura y la y las y... La riegan, la difuminan toda, to, todo el labio. Rellenan, rellenan, sí, todo, rellenan el todo el labio, el labio. ¿cierto? En este caso estoy utilizando un, un color rosa, ¿no? ¿No puedes bajar un poquito más la esta? No está bien ahí. ¿Sí? la altura está bien. A ver, chicas, miren lo que hago. Yo por sí. decir, vengo, aquí yo ya tengo mi marca que me dejó el lápiz. Lo que hago es venir Paso por la marca que me dejó el lápiz, miren, paso por la marca y empiezo a regar la pintura. O sea, del, del mismo delineado que le estoy haciendo, la comienzo como a llevar hacia el centro. El, 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 la pinturita que dejé de marcado, la empiezo como a llevar hacia el centro. Ya, y si, le, si quieren un poquito más de color, le dan, no se preocupen. Porque de ahí lo vamos a delinear con otro tono, con uno más fuertecito, como por decir un rojo. ¿Ya? Ok. Así queda. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar mi pintura roja y voy a, pin, voy a tomar mi pincel de ojos. Eso sí. sí. Camila Duque está preguntando por el pack. Dice que nos ha escrito, pero no le hemos enviado información. Camila, terminando el video, te voy a enviar la información que, que solicitas. Apúntale el nombre. Sí, ya parte. le apunté el nombre, Camila ah, Duque. Ok, chicas, miren. Voy a tomar el pincel, este liner de, de ojos. Y lo que voy a hacer, voy a tomar pintura, ojo, que, que diluyan a un poquito. En este caso, yo como en el pincel a, está un mojado, voy a hacerla así nomás, pero diluyan un poquito la pintura. Y lo que viene aquí es solamente a delinear. Ya. Ok. Sara Contreras dice, muchos saludos para mi mamá Eugenia. Saludos para la ceñito Eugenia. Dice, es la mejor madre que pude tener desde El Salvador. Muchos saludos, señora Eugenia. Un saludos. gran abrazo y beso. Saludos para la ceñito Eugenia. Saludos de su hija. Ok, y aquí lo que estoy haciendo es delineando los labios. Ok. Ahí me quedaron mis labios carnosos. Carnosos. Bien okay, carnosos los labios. Listo, misa. Ok chicas, miren, ya esta parte ya la terminé. Ojo que aquí no le echo nariz porque el sombrero va hasta acá. Le Muy tapa. Bien. Muy y... bien chicas, si ustedes quieren guiarse para hacer la boquita, en el molde que les hemos dejado ya está dibujada la boquita. Solo tienen que traspasarla, ¿cierto, Miss? Uh -huh. Con la misma técnica de, de la transferencia de ojos, así tienen que transferirla. Sí, chicas para que se guíen y no estén que me torcí que me salió mal que de todo más copienla por la parte de atrás y la pasan al fondo todas las líneas nosotros le dejamos no de la boquita si hay nariz nariz de los cabellos de las manos sí chicas aquí miren ojo en la otra no le he dado, pero aquí le voy a dar un poquito de así le di de, de color de chapitas, ¿ya? Dice Melca Ginocchio, saludos para Herodita en Sullana, Bellavista. Saludos, saludos para mi mamita. <laughs> saludos, es, saludos. Dice Marisol Otaya, qué bellos labios, mis. Sí, chicas, carnositos, ya ves. Bien sensuales. <laughs> okay, chicas. Está la moda la muñequita. Dice Víctor Alex Ordinola. Saludos para Carmen en Bellavista, Suyana. Saludos, saludos para la señor Carmen, para Bellavista. De su hijo, de parte de su hijo, Alex Ordinola, mi cuñadito. <laughs> ok, miren chicas. Ya quedó aquí, ahora sí. Vamos a. Esta es su blusita, vamos a pintar la blusita, vamos a difuminar. Es roja, voy a usar el rojo indio. ¿Ya? Es un poquito más amarronado y le voy a dar un poquito de eh, difuminado en, en los bordecitos. Ya, la, lo mismo que he hecho con el, el color caramelo, vengo a hacer con el color este rojo indio. Ya humeto el pincel, descargo y cargo un poquito la pintura en la punta más larguita y la difumino en el bordecito. Chicas, para las amigas que están preguntando por los moldes, se encuentran marcados como primer comentario en este video. El primer comentario que ustedes ingresan, ahí están en esa dirección los moldes. Pueden hacer clic para que los lleven los moldes. Ok. Miriam del Pilor te envía saludos. Jenny Bello también. Elizabeth Ayala. Saludos, saludos para todas las chicas bellas, hermosas que están ahí presentes. Yanita Anita Gutiérrez también te envía saludos. Saludos, saludos para Dianistan, para todas las chicas. Ok, ya me llevo a cerrar el, el rojo. -hindo. Ya, ahí ya difuminé la blusa. Ojo como yo les digo, chicas, yo primero difumino todo y después armo, ya. Ok, dejo mi blusa. Ahora voy a pasar al cabello. Ojo que en el modelito el cabello se lo hice amarillo oro, pero en este caso, como ya les digo yo que soy bien especial, he cambiado el tono. Acá lo he cambiado por el color toffee. ¿Ya? Vamos a difuminarlo en toffee. Dice Elisa Ayala, saludos para todas las madres y en especial para mi mamita linda. Saludos para Elisa de Ayala y su mamita. Sí. Camila Duque dice: Rojo indio, ¿cómo hago para sacar ese color, mis? Chicas, es como un rojo bien oscuro ya jalando para marrón. Sí. En todo caso, usen el marrón. El marrón no muy oscuro. O ¿ya? al marrón pueden echarle un poco de. Al rojo pueden echarle un poco de marrón. Ya está hablando de eso. Sí. Benja Zambuesa te envía saludos, Miss. Saludos, Benja. Ya, ok, miren. Esos son los dos cabellitos que yo les he puesto: el izquierdo y el derecho, ¿no? Ya, ok, van a ir así a los, a los dos costados. Entonces los voy a difuminar este de esta forma. Ya, a ver. Esos cabitos tienen unos cortes, mis Sí, porque esos entran en la carita. Sí, le dejé yo en el molde de los cortes, ¿no? Sí, sí, sí están en el molde de los cortes. Ya, okay. Saludos para Hermelia Amaya. Saludos ¿no? para Hermelia. Eh, eh, Talara. Dice saludos para la familia Chandía Maya. Saludos para Judith Negrón. Saludos para Judith Negrón. Marisa para... envía saludos para sus hijos Dakota y Valentino. Saludos para Dakota y Valentino. Perla Costa, muchos saludos. Rosa María Ramírez, saludos. Saludos, saludos chicos. Miren, y aquí... Ya hice la dieca, entonces le voy a seguir con la siguiente. Vamos a sacar la siguiente. Ya. Ok. El pincel que estás utilizando, Miss, es el pincel angular número 12. 12 chicas. Pero las chicas pueden utilizar uno menor, lo que pasa es que tú te has acostumbrado con este pincel que es un poco grueso. Sí, chicas, Las chicas mira. pueden utilizar de repente un número 8 o un número 6 o 4. Ajá, chicas, ustedes usen el que se les acomode. De verdad que yo, este ya mi pincelito ya está cuáquer y ya está que se me abre, pero eh, con este trabajo todo. ¿Ya? Dice Sonia, saludos para mis hijos Richard y Naye. Saludos para Richard y para Naye. Jacqueline Hiller te envía saludos. Saludos, Jacqueline. Chicas, voy a secar aquí un ratito para poder difuminar el costado. Porque... Saludos para Yané Erazo. Yané, saludos. Sí. Dice, en este caso lo, lo secas tú con una secadora de cabello. Una secadora de cabello, ¿no? ¿Y por qué lo estás secando, porque? Porque voy a voltear mi pincel y voy a, si está húmedo, voy a manchar. Ok. Ah. Con la parte de atrás voy a manchar, por eso mejor seco, porque me toca ya difuminar el otro lado. Ok, miren, primero he estado haciendo en esta forma, ahora voy a cambiar y voy a voltear y voy a hacerlo de esta otra forma. Ya, como aquí tiene una rayita, hay que ver la rayita para difuminar por esa línea. Ya, ok. Dice Benja Zambuesa, dice mi saludos le mandan saludos, saludos para mi pequeño Benja que está mirando conmigo. Yo soy Alicia. Saludos para Benja. Saludos sí, de para de parte Alicia. de Alicia. De parte de Alicia para Benja. Ya, miren chicas, así queda. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el otro lado igual. Voy a tomar pintura. Voy a trabajar el, este lado primero, ¿ya? Es, saludos para Estela Llanas, para Patti Matos. Estela, saludos para Patty. Ok. Saludos para Brenda Lorena, para Micaela Covarrubias. Para Brenda Lorena, sí. saludos. Eh, saludos para Cintia MB, no le hemos visto. Cintia. Cintia me ve, a ver, diga presente. Nevadón Ochoa. O Sonia Ochoa. Ok. Para Yasmin, tampoco no le hemos visto. Yes, ¿Para no quién me. más? A ver, este, Gabriela, tampoco le hemos visto. Voy a aceptar. Saludos para Mari Hernández, para Lourdes Rueda, para Ana de G muchos saludos Amita, saludos Sonia saludos para sus hijos Nayeli y Richard Ok chicas miren aquí voy también para el otro lado saludos para la Cleidemengo Silva desde Sao Paulo Cleidemengo saludos sí. para Cleidemengo dice Miss no están al revés los los pelitos pregunta Olga Calderón a ver chicas no, están bien. Están bien, chicas, porque estas entran aquí, las puntitas entran en el cuello. Siria Alejandra, muchos saludos. Hermelia Amaya, saludos. Saludos, Hermelia. Dice Cintia Joani: Hoy han faltado algunas amigas, ¿sí? Están de fiesta, es el Día de la Madre en México y en Centroamérica. Sí, Entonces deben estar festejando su día, bien merecido. Pero como esas amigas están inscritas en nuestra lista de Messenger, les vamos a enviar el video directo como mensaje a su Messenger. Ok, chicas, miren, aquí voy a difuminar con blanco. Ustedes difuminen con el color que deseen, con azul, con amarillo, no sé, ya es a gusto de ustedes. En este caso yo difumino con blanco. Lina MB te envía saludos desde Ecuador. Lina, saludos. Para Gabriela Zarango también te envía saludos. Gabriela, ¿no será sí. mi familia? Sí. <laughs> Gaby Zarango, ¿cuál es tu otro apellido? Jumbo. Jumbo. Yo soy Zarango, chicas también, por si acaso. Ok, aquí voy a... Estoy difundiendo. Y Guerrero también te envía saludos. Lisari, Lisangi, Lisangi. Ah, Lisangi. saludos sí. para Lizangui Mari, Ginocchio, está, está viéndote. Saludos, saludos hermanita. Ok, mi chicas, este es la, la ¿cómo le llaman? Este. Esa es la borla del, del vestido, Miss. Blonda. La blonda, la blonda del vestido, ¿no? sí. Ok, okay chicas. Ya, aquí sí voy a, ya va, ahorita vamos a armar chicas y lo que voy a utilizar es plancha, ¿ya? Pero antes de todo voy a secar. ¿Por qué? Porque voy a darle la, las onditas en, en el bordecito. Voy a secar para que no se me despinte. En ese caso la misa está secando el, el difuminado para, para poder para poder, digamos, ir avanzando rápido, ¿no? Sí, chicas. A ver. Alejandra aquí. Yugra, muchos saludos. Saludos, Alejandrita. Miren, chicas, ahorita, a ver, ¿cómo es este que sí. me vas a... Sí. Muy bien, la misa va, va a ser la técnica de la, de la blondita, ¿no? Ya, ok, miren, chicas, voy a voy a utilizar la plancha esperenme un ratito que caliente voy a pararme un ratito para poderlo hacer ya. este es el bordecito a ver ponchame aquí este es el bordecito eh, que va a ir este de abajo miren ya y luego que vengo esta partecita la voy a ir calentando y le voy a hacer movimientos como hicimos la falda de la vaquita creo que hicimos sí, así ¿no? el tutú de la vaquita ya entonces, de la vaquita Lixi y Entonces lo que hacemos es ponemos aquí el bordecito No todo, como ustedes ven no lo pongo todo Solamente una parte del borde ¿Ya? Y una vez que ya le he puesto le vengo a hacer movimiento ¿Ya? Ese movimiento es como que lo, como que lo estás pe este... Para arriba y para abajo arriba, Para que quede medio a la ondita ¿Ya? Una para arriba No todo, solamente no, una vas va por partes Solamente borde. Un poquito del borde. Y solamente es en la parte inferior, ¿no? Sí. En no parte. en la parte, en, no en ambos lados, sino en la no. parte superior. A ver, se ver. Sí, sí. Ok, y terminamos ahí. ¿Ya? Listo, mis. Ok, sí, chicas. Entonces ya ahorita lo que vamos a pasar... Vamos a hacer el armado. Ya, ok chicas, miren. Este es el, el pelito. Entra por aquí. Por eso tiene ese corte. Claro, el pelito entra por aquí chicas. Como el sombrero le, le tapa una parte, no se preocupen. Lady Valentina dice, dice saludo de Yamín. Salud. Yasmin Gironza. Saludos de Yasmín, ¿qué Dice Lixi Sánchez, dice, muchos saludos, Miss, Jessica Caro, saludos. Saludos, saludos chicas, ¿qué andan haciendo? Sí. dice Yanmari Ginocchio, hola Gaby Sarango, ¿de dónde eres? Ajá. Dice Víctor Alex Orenola, hola Yanmari, ¿de dónde sos? ¿De comas? <laughs> Ok, miren chicas, así entra, a ver, si ¿Sí están viendo, miren, así, sí. los cortecitos que le he puesto es para, porque así entran en esa forma el cabellito, voy a darle eh, pegamento, a ver, un ratito. ¿Puede de repente sacar mis, un poquito, una, un cabellito, sacarlo y volverlo, volverlo a poner, por favor? Ya espérame. espérame. Son esos saludos para mi bebé Richard y mi esposo Ricardo. Saludos para Sonia, para su bebé Richard sí. y su esposo Ricardo, creo. Dice Lizzy Sánchez, saludos de Yasmín Gironza. No le funciona el internet, dice. Saludos para Yasmín. Uy, está piña. A ver, chicas, miren. El cabellito tiene un corte acá, al menos el lado es derecho. Es, eh, el lado de acá, bueno, chicas, eh, para mí es el lado izquierdo, pero para la muñequita es el lado derecho. ¿Ya? ¿no? Ok, miren, tiene ese cortecito acá y tiene un cortecito acá abajo en la puntita, ¿ya? Esos cortes yo se los he dejado ahí. Lo que pasa es que esa entra aquí, miren, y la otra entra acá por la partecita del cuello. A ver, espérenme. Aquí y del cuello. ¿Ya? Ahí y aquí lo único que hago es ponerle puntito. No se preocupen que no llega hasta arriba, ¿por qué? Porque el gorro le tapa. ¿Ya? Cintia MB te envía saludos. Saludos, Cintia. ¿Qué andan haciendo estas chicas? Zulema Reyes dice que está muy atenta, está muy concentrada. Muy bien. Por muy eso bien, no, chicas. no está comentando mucho. Dice. Qué bien, qué bien. Diana chicas. Carolina te envía muchos saludos. Saludos para Diana. Zulema Reyes Tucto también te envía saludos. Zulemita, saludos. Miren chicas, yo empiezo a darle puntitos como para que no se me esté moviendo. A la parte de atrás le doy su puntito para que se quede fijo. Ahora sí, tomo el gorrito, este es el sombrero. Ya, y lo voy a colocar aquí. Ya. Ok, ahora yo le voy a dar unos puntitos por aquí para pegar. Dice Elizabeth García Vargas, y los moldes, mis... Elizabeth, <laughs> los moldes están en el, en el primer comentario de este video, están colgados, lo he marcado. Para que puedas entrar y lo puedas descargar Esto, chicas, de ya, Ok, miren chicas Aquí ya le doy sus su, su, Sus puntitos de pegamento Y aquí coloco ya la blusita Miren, así Vengo, coloco su blusita Ahora lo que hago yo siempre es dar este Puntitos primero Después aseguran, chicas, para que por si sí Le quede no cuadrado Ustedes puedan sacarlo y volverlo a lo cuadran bien, ¿ya? Ok, miren, aquí y aquí vengo y le voy a pegar su blonda. ¿Ya? Aquí le pegamos su blondita. Entonces también lo que hago es poner una puntadita por aquí. Dice Miss, queremos la tercera dama. Miriam Vélez te envía saludos. Dice Ay, Elizabeth García, gracias, Segre, por tu respuesta. De nada, Elizabeth. Ok, miren, chicas. <laughs> ok, yo primero aseguro las puntas y después paso a, a, a lo del centro, ya para asegurar y no se me esté moviendo. Miren, chicas, aquí quedó la muñequita. Ahora, eh, las florcitas, yo les puse el moldecito ahí, pero ya ustedes verán qué color les combinan. En este caso, yo le voy a poner unas plateadas, chicas, porque ya. A ver unas plateaditas ok son más grandes. Dice, Sánchez, dice me encanta esa muñequita esa muñequita es la muñequita minerva ok miren chicas le voy a poner esa ahora miren si ustedes quieren que las florcitas tengan movimiento lo que van a hacer es van a tomar una espuma van a tomar un boleador y van a calentar su plancha. Y lo que van a hacer es, las van a colocar en la plancha. Aquí, eh, lo que no está escarchado para la plancha, ver, les voy a mostrar. La voy a poner aquí... Ahí, ¿dónde cayó? <laughs> permítanme chicas, que se me cayó la flor. Acá está. Ok. Ya miren, chicas. Está acá en la plancha. ¿Qué estás poniendo en la plancha? Las florcitas. Sí. Las florecitas, ¿no? Sí. Miren chicas, la he puesto a la plancha, lo que voy a sacar es voy a ponerla aquí sobre la espuma y les voy a hundir con la, el boleador para que me quede en, en movimiento y no me queden planas. Miren, la coloco aquí y lo que hago es mantener un ratito ahí el boleador en la espuma. ¿Y ¿Ya? ¿Sí se ve? Sí. Ok, y ya sí. sale con movimiento, ¿ya? Ok, acá va la otra. La coloco. Jovita Elizabeth te envía saludos. Dice que quedó muy bien. Camila Duque dice: Miss, explica muy bien. Gracias, Camila. Dice Karen Canales: Miss, ¿qué pegamento utiliza? Pegamento instantáneo, chicas. Estoy utilizando acá la otra. Y vamos a colocar la última. Si es que no. Ahí creo que me va a faltar una. Ahorita la saco. Dice Melca Ginocchio, yo quiero ese cuadro, Miss, envíemelo. Ok. Melca, por eso lo estamos enseñando, para que tú con tus propias manos lo puedas elaborar. chicas, es este no me calento muy bien, voy a terminarlo a calentar. Aquí voy, una, dos. Emilsen Castillo dice, Miss, está hermosa. Herodita Sarango dice, está quedando hermosa. Dice Yamaregino que yo también quiero una, Miss. me ves, chicas. Voy a ver, me voy a sacar otra florecita. Dice Miss, ¿cómo se llama esa herramienta que utiliza para las flores? Dice Diana Carolina. Es un boleador, chicas. O pueden usar la, la parte de atrás del pincel, miren, amigas. Esta partecita de atrás del pincel, del cabo del pincel, lo pueden usar. A ver, voy a hacer una, a ver. Sí. A ver, espérenme. Ojo que la misa está calentando las. las sí, chicas, lo las estoy calentando el... El, el, las flores en la plancha y lo que hago, los vengo acá al instante y los pongo acá y lo hundo con un boleador o la, la punta de atrás del pincel. ¿Ya? Dice, mis las flores son de FOMI. Sí. Son de foamy. Foamy escarchado, ¿cierto, Miss? Sí. Pueden hacerlo escarchado como lo pueden hacer liso. Ya es a gusto de ustedes. Dice Emilsen Castillo, Miss, ¿esas florcitas son con perforadores? Eh, sí, chicas, lo pueden hacer con perforadores, pero en este caso yo lo he hecho con troquelador. Con troquelador. Pero tú también le has dejado el molde de la florcita, ¿cierto, Sí, chicas, yo molde. les he dado el molde. Sí, en el molde también está la florcita para que ustedes si no tienen... Eh, troquelador o no tienen perforador, lo puedan hacer con, con tijera o con bisturí, no Sí, ok, miren chicas, acá ya vengo a ponerle su pegamento. Dice Benja Zambuesa, Miren yo la estoy haciendo junto con usted. Ay, qué bien, qué bien, qué bien chicas, qué bien. Acá vengo el siguiente. dice Minerva Sierra Miss mándele el cuadro a Melka. Melka le voy a mandar el cuadro. Y se queda conmigo la original. <laughs> Estamos haciendo justamente la muñequita Minerva en estos momentos. Dice Urquijo Urbina Miss la adoro está muy hermosa. Gracias yo la muñeca. ¿En la muñequita <laughs> o la Miss? <laughs> Patty Rivera dice saludos amigos aquí festejando a las mamás. Sí, Pati, saludos, saludos para Patti. Pati de México, ¿no? Nancy Val, te envía muchos saludos, mis. Saludos para Nancy. Dice, ¿cómo estuvieron las mini vacaciones? Dice Nancy Val. Ahí, chicas. Uy. Muchos saludos para Esther, ¿no? La encontramos una, una amiga que... Ah, saludos que... para una amiguita de San Juan del Urigancho, para Esther. Saludos para ¿No? Esther. Se, se encontraron en Lima, ¿no? En una en una tienda donde la mía estaba comprando y, y se encontró con, con Esther, ¿no? que la conoció y, 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 se, y se, tomaron unas fotitos, conversaron un rato y ok. Ya, ok, aquí en el centrito, si, si ustedes quieren, le pueden colocar una perla. Si no tienen perla, perforen con el, el, el perforador redondo. Eh, bolitas y las colocan en el centro. A ver, voy a, voy a pegarle aquí para decorar un poquito. Voy a tomar, yo ya tengo oh, acá okay. un. Ok. Eso un, es para el centro, ¿no? De la florcita, ¿no? Sí. Ya una tengo, perlita o el una oh, bolita perf, de fondo, ¿no? Perforador, claro. Yo aquí de verdad, chicas, que todo este tapercito que tengo aquí en la mesa está pura perforadora. <laughs> Dice Di Concha, está linda usted y la muñequita, Miss. Gracias. Olga Pérez sí. te envía saludos. Holguita, Mario Arrandes también te envía saludos. Gracias, gracias, chicas. Dice en Castillo, Miss, ¿por qué las pone en la plancha las florcitas? Para que les dé movimiento si no estén. Miren, ahorita les muestro una que está cortada, a ver cómo queda. Eh, sin darle movimiento, queda muy plana. Uh -huh. Sí, ese tig explícalo con el, con la aguja, con el explícame ese tic que estás pegando esa piecita pequeña con utilizando el, el alfiler. Ok chicas, aquí para que se les faciliten las piezas pequeñitas, lo único que toman es con un alfiler o una aguja y las colocan, porque a veces se nos mueve, se nos pegan los dedos, se nos hace todo menos se pega la pieza. Entonces, que este me lo enseñó una amiguita, en realidad que no me acuerdo su nombre Estoy ahora. Ahorita, grupo, ¿no? Pero de aquí en el grupo, muchas gracias a las chicas que cooperan. Miren, y así colocamos. ¿Ya? Dice Emilia Agüero, ¿se puede utilizar silicón para pegar o afectaría el acabado? No, no, pueden utilizarlo, chicas, siempre y cuando lo hagan con cuidado. Miren, miren, les voy a mostrar acá. Miren, si yo le pego la florcita así nomás, espérenme. Voy a buscar. Dice Judith Negrón, me fui a bañar y mi esposa me dice, te apago el celular en lo que te bañes. Y le dije, ni te atrevas a tocar el teléfono o duermes en el sofá. Ah, con lo que me ha costado conectarme, me vas a venir a apagar el teléfono. <laughs> miren, chicas. Miren la forma ahí, y si yo las pegaba así nomás, ¿cómo quedaba? Miren. A ver, ¿cuál es? díganme ustedes cuál es la diferencia. Miren allí con, con movimiento y acá planas así nomás. Pero ustedes es a gusto de ustedes. Si a ustedes les gusta así planitas, peguen las planas. ¿Sí? En todo sí, caso, ya. las quieren con movimiento, las pegan. Pues hacen un poquito mis la muñequita, no, no puedo hacer mucho. Le, le hacen el trabajito. Las de acá están sobrepuestas. ¿no? Sí. Miren por el, si ustedes las pegan planas, se pegan así. Pero si las quieren con movimiento, ya quedan como las que he pegado ahí okay, abajo. Okay. Ya. Sí. Ok, ya es a gusto, chicas, de ustedes. ¿Ya? Sí, porque Urbina, las dos mis, usted y la muñequita están lindas. <laughs> Gracias, ustedes. Erika Cermantes te envía saludo. Erika, Marilú salud. Ávila te envía saludo. Saludos, Marilú. Miren, chicas, y acá le he puesto esta como una, como si fuera una cadenita. ¿Ya? Mónica Mafecita te envía saludos. Estas son. Hola, Mónica. Estas son este. De esa que venden por metros unas, unas este, apliques que venden así por metros que compré. Lo que he hecho es cortar tres florcitas. ¿Puedes enseñar de aquí en la tira que compraste? Para, a ver, para sacala ver? tú, este, secreta ¿Dónde? ya, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el tercer cajón de la celeste. Ay, pegué mucho. En el tercer cajón de la cajonera. Ok, aquí voy a limpiarle un poquito que se me cayó mucho pegamento. Ok. Ahí está encimita. Sí, sí, sino que ya pues estoy mochi, mochi, ya me quedo un poquito. Ok, chicas, aquí le doy puntatas para que no se me esté moviendo y para darle movimiento. Y por ahí se me movió. Miren, es de estas de estas tiritas que es más larga, sino que ya como la estoy corte y corte y corte, ya me quedé este pedacito. Pero bien, venden por metros, ya ustedes van cortando lo que necesitan. Dice sí, sí, Marilu Ávila, mucho foamy que me sobraba mis y no sabía qué hacer, ahora ya sé qué hacer con él. Sí, chicas, ¿sabes? miren, miren, yo tengo, estas son puras bolitas de perforador redondo, por acá tengo unas coronitas que he cortado y por allá tengo otras cosas más que he cortado, chicas. <laughs> es verdad que, y ya miren, a ver, miren, aquí ya quedó la... Dice, dice Yasmín Gironza, buenas noches, Miss Heli y Secre, esposo, asistente, flaco, media naranja, peor es nada, Cristian. Buenas noches, Yasmín. Ok, miren, chicas, así queda, ya ustedes verán el tono que le. Si lo, si lo hacen así como el modelo, que está roja la blonda y negra la, la sí. ropa, o ya mm. ustedes verán. Glad, Gladys Casareto te envía solo. Miren, la, la blusa ahí. Se mejoraba con un rojo escarchado, escarchado, con el mismo color del del sombrero. ¿eh? Ya, pero ya. O sea, la es una recomendación. Ya es a gusto de ustedes. En todo caso, aquí también le pueden hacer puntos este, blancos de repente. Aquí en la blondita. Ya ustedes verán si le ponen puntitos blancos o la de ¿Puedes poner con... mis conjuntamente con la con la otra? Con la de acá. A ver, miren, chicas, acá están las dos modelos. Dice Camila Duque, mis ¿podrían enseñarnos al, fin, al final la, la troqueladora, la perforadora? Yo creo que tengo, yo tengo una y yo creo que es más grande. Ok, chicas, ya aquí Pero, les muestro. Sí, al final. Ya, miren, esos son los dos modelos. Una está con el pelo rubio, la otra está con castaño. Una está con el sombrero rojo, la otra con negro. Y así sucesivamente, también la, la blusa roja y la otra es negro, la blonda roja y la blonda negra. ¿Ya? Pero es a gusto de ustedes. Si quieren, le cambian el color, ya es a gusto de ustedes. Pueden ponerle blanco con otro tono, ya es a gusto de ustedes. ¿Ya? Ok, miren, aquí ya terminamos las, las damas acá. Vamos a avanzar o sea, con la otra. Esa es la dama del sombrero Minerva. Minerva. Mira. Una chica guapa, elegante, intrigante. Ok. Ya, ok, acá tengo las piezas de la, la otra damita. De la otra, ¿cómo se llamaba? Sonia. Vamos a pasar a la muñequita, a la dama del sombrero, Sonia. Ya. Ok, chicas, acá sí van a tener más chambita. <laughs> ya, como han visto el modelito. Jevetica, te envía saludos, mis. Jebectica, saludos para jevetica. Miren, chicas, acá hay más chambita, ¿por qué? Porque vamos a estampar, ¿ya? Vamos a estampar. Mar esta Ellen, tambolita. te envía saludos. Mar, saludos, Mar, Ellen. Ok, vamos a decorar, ¿ya? Ok, yo tengo mi sello por acá. A ver. Voy a tomar mi vestido y voy a tomar mi sello. A ver, chicas, eso depende del sello que ustedes le pongan. En este caso yo le puse unos de unas rositas. O sea, mis, primero se, eh, se motea, ¿cierto, mis? Claro, todas las piezas Entonces, ya están moteadas. Ya las piezas ya están moteadas ahorita, ¿cierto, mis? Sí. Sí, ok. Ok, chicas, miren. Aquí, en todo caso, le he puesto el sello con el color también rojo indio. Ya ya saben que mi este va a ser mi tampón es un pedacito de foamy y voy a tomar un pincel, un pincel, cualquier pincel que tengan a la mano. En este caso, yo estoy usando un plano que tengo siempre <coughs> para untar para los sellos. Ya lo que hago es mi pedacito de foamy, vengo a untar pintura. Rojo indio, en este caso he puesto rojo indio. Pueden poner el tono que ustedes deseen, depende de la combinación que ustedes estén haciendo. En este caso yo he utilizado el verde, el verde, este, verde agua. Ya, pero ustedes pueden utilizar cualquier tono que quieran combinar. Ok, entonces voy a tomar mi sello, voy a untarlo. lo unto aquí en el foamy y vengo a mi pieza y voy a decorar estampar ya ojo como ustedes ven que yo soy bien especial y paro cambiando los diseños chicas voy a estampar uno por acá voy a estampar otro por acá a Dice Camila Duque Mis, y la que no tenemos sellitos Pueden hacerlos o pueden Este, con stencil, chicas También se puede O también pueden hacer un sellito Con foamy, ¿cierto, mis? Claro, ya Ok, yo ya hice ahí Esto, voy a enjuagar mi sello Dice, ¿dónde podemos conseguir? Eh, tú has comprado en tiendas, tiendas de manualidades, ¿no? O en librerías alguna vez has encontrado. En, en un video anterior hemos hecho también, hemos hecho también la forma cómo realizar sellitos, ¿cierto? Sí, chicas. Chicas, pueden hacer sus sellitos con el pirograbador. Hacen, queman el diseño con el Pirograbador y lo, lo Pueden usar Y el deportivo, esos sellos también pueden Venderlo donde venden insumos para Tarjetería, claro chicas, sí, sí Ok ya, Una vez que ya está ahí mi sello A ver voy a hacerle Lo secan bien, voy a darle un poquito Más de Asegurarme que esté seco lo que hago es vengo, voy a tomar mi paleta, voy a tomar un poquito de pintura roja. Dice Camila Duque, mis grabador ¿cómo podría hacer? Eh, recortan los los este eh, eh, tiene que ser foamy grueso, chicas, si no lo a, pegan dos, dos, dos a tres capas de foamy y lo que hacen es quemar. Quemar el, el foamy y le recortan. Lo recortan y lo dejan así para. A ver ahora. ¿Dónde está mi pirograbador? No lo tengo por acá. Miren, chicas, ahorita les explico ya. Aquí saco un poquito de pintura. De aquí al final, de repente, hacemos una, una, una pequeña demostración ¿no? de cómo hacer un, un sellito. Nevadón Ocheva dice: Buenas noches, familia hermosa, al fin llegué. Buenas noches, Nevadón. Saludos para el señor secretario, chicas, hermanas, amigos. Nevadón presente ok miren chicas aquí he sacado un poquito de pintura lo que van a hacer es van a aguadarla lo más que puedan ya échenle agüita voy a tomar acá agua de mi este tiene que quedar bien aguada la pintura ya ya una vez que quedó la pintura así aguada lo que vienen es a pintar el el, el diseñito vienen a pintar estoy usando un pincel liner número cero sea, a mí la pintura tiene que estar bien aguada sí bien aguada bien aguadita bien digamos diluida cierto sí por qué porque lo que seca es para que se note el, el, el sello o la el, el color este marrón que hemos usado el rojo indio que hemos usado se trasluce, ya no hay necesidad de estar delineando el sello. ¿Ya? Porque si tú lo echas así de mala pintura, bien concentrada, se te va a borrar la marca del sello que dejaste con el otro tono y se te va a ver una mancha solamente. En cambio, cuando la pintura está bien este, diluida, a lo que seca se trasluce y se le da otro, otro acabado a la pieza porque se nota el tono de abajo también un poquito, como que le. El tono del FOMI, como que le ayuda a realzar también un poquito. Alexandra Castañeda te envía saludos, mis Saludos, Alexandra. Ok. Chicos. Dice Nevadón Ochoa, Cintia, Ani, Lick, Zita, Abby, Elenita, Lady, Jazz, Yogis, Eli. Un besote y un abrazote. Feliz día de las madres a todas las mamás de esta casita. Gracias Nevadón. Saludos para ti Nevadón. También feliz día. Mafer Flores te envía saludos desde Ecuador. Saludos Mafer. Lorde de rueda dice me hizo un apagón de energía por acá uy, y se me cortó la internet ya no escucho la transmisión. Uy, uy, uy. No te preocupes que la repetición y aquí les va. No se cree. María Valeria te envía saludos. M María Orozco también te envía saludos. Chicas a veces lo, eh, a veces tengo que hablarle fuerte el secre eh, la vez pasada en Basila. Es que el secre pone dos audífonos, chicas, y cuando yo le estoy hablando ni siquiera me escucha. Le hablo, le hablo y no me escucha. Tengo que gritar, chicas. Disculpen la otra vez que de ¿Qué repente. ¿Qué dice, miss? Ya ves. ¿Miss, estás hablando? La otra vez creo que me, eh, 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 se han asustado, chicas. No sé, no me, mil disculpas, chicas. Mil disculpas. <laughs> es que el secre no me escuchaba, chicas. Estaba que yo. Dice, que dice Carmen Moreira. Hola, miss. Hola, don secre. <laughs> Y a todas las chicas y chicos del grupo. Don Secret, Karen Moreira, me haces ver bien, tío, ¿eh? bien viejo. Ya eres dices, tío, Don Secret. Secret, no te quites los años y eres tío. <laughs> ok, miren chicas, acá voy a, ya, ya hice con el rojo, ahora voy a sacar un poquito de verde para las hojitas. Eh, depende del diseñito del sello que ustedes utilicen. Dice Alex, verdadera obra de arte, Miss. Gracias, gracias chicas voy a sacar un poquito nomás es un poquito porque lo voy a aligerar lo más que pueda y vamos a pintar en las hojitas es depende del diseñito de ustedes que pongan en todo caso chicas si no tienen este sellito les voy a enseñar también a, 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 a ver cómo cómo nos queda un pintado de así como manchitas que ¿Cómo dices, Miss? A ver, no les digo, chicas, que el secreto está más sordo que. Dice Nevado Mucho. Ay, Cintia, apenas puedo abrir los ojos, amigas. Me duelen las piernas de tanto subir y bajar escaleras para colocar los adornos. Me dormí a las 4 de la mañana. Ya sí, no aguanto, bien. amiga. Estaba con todita la chamba de los recuerdos de. Ya no quiero que haya día de las madres. Eh, que eso, ya ves, Nevadón, eso se hace con tiempo, Nevadón, se hace con tiempo para no estar correteando. Dice, sí, en mi país el Día de la Madre es el 15 de agosto. El 15, o sea, este, todavía después del domingo. Dice, pero Lix y yo ya dijimos que desde hoy empezamos la fiesta. Ah, Muy bien. Te la van a pegar, chicas. Ok, miren chicas cómo está que queda. Ya ves cómo va secando y se va trasluciendo el, el color de, de, del estampado que le hice del de rojo indio que usé para el poner el sello. Se trasluce y no hay necesidad de estar este, repasando el sello con otro de nuevo porque de nada te sirve para tener el tacto para hacerlo sin salirte. Ayudík nigrón. mis mande al secreto a dormir al sofá si es que no le escucha. Sí, chicas, se pone dos audífonos, no sé qué. Juana Rocío te envía saludos, Miss. Juanita, saludos. Por eso, chicas, yo estaba aquí aclaraba que de verdad que no no es que está, haya estado molesta la vez pasada, sino que decía o que no me escuchaba, chicas. No me escuchaba, tuve que alzar la voz. Mónica Vianney dice, "Segre, feliz día, eres como una madre para nosotras." <laughs> ah, mira, está bien, mira lo que dice Mónica Vianney. Mamita. <laughs> ¿Cómo dicen yeah. mis? Nada, nada. El secreto creo que escucha cuando le conviene, ¿no? Aquí Ya, miren, aquí ya terminé el sellito. Miren chicas, alivio, mientras seca un ratito les voy a mostrar. La florcita también la pueden hacer de esta manera. Por aquí les voy a enseñar un pedacito. Toti Barbosa te envía saludos. <coughs> toti, toti. Mari Hernández, Salud. saludos para mi niña Yarita. Saludos para Yarita. Ya le envié con sus videos, dice que quiere ser como la Miss. Ay, chicas. Miren chicas a ver. Lo que me hacen es Toma este, pintura también como les digo aguadita, en este caso lo voy a usar así. ¿Ya? Y me hacen una una manchita así, como si fuera una bolita. Así se ve, ¿no? Se crece, se ve. Sí, sí, está bien, muy bien, se ve muy bien <laughs> okay. Pero no grites Miren, chicas, hacen así una manchita Y con el otro tono deje el otro, Acá, con el marrón Con el rojo Indio, marrón, o el tono que quieran Poner, vienen y Comienzan a hacer como Comitas, como Como, como si fueran a hacer una Una florcita Para que les disimule como si fuera un sello, Un tamponcito, un sello como imitando una florcita y después le pegan le hacen hojitas con verde y le forman la, la, la al secar ya le forma la, la florcita, pero lo pueden hacer así como también pueden hacer sellito. Paola U Uciña te envía saludos, Miss. Hola, Paola Uciña Erika Cervantes también te envía saludos. Erika. Dice, sé que estás desanimado, ¿qué te pasa? con flojeres. Es que la misma me agota mucho. ¿Qué Erika? Hago yo? Miren, chicas, sí. y de ahí vienen y le hacen las hojitas. Así. Pueden hacerle varias. Ya depende de ustedes. Y pues así, como que disimula una florcita. ¿Se logra, ver chicas? A ver, les voy a acercar la cama. Pero con, ustedes ya lo pueden hacer con más ya chicas, de verdad que. A ver si se ve. Meja Zambuesa dice: secre, no haga renegar a la Miss. Sí se ve, Miss. Pueden imitarla tipo así, la, la, la florcita. ¿Ya? Y hacen sus, sus florcitas. Okay. Dice Erika. Erika Cervantes dice: Miss, grite y dígale al secre que lea todos los mensajes. <laughs> Después de las vacaciones, el secre ha venido como sin recarga. ¿Es secre? ¿Tú eres el que busca secre? dice Fátima Herrera. La luna de miel dejó agotado al secre. Ahí <laughs> está, chicas. agotado porque lo he hecho andar un montón. <laughs> ok. Miren, chicas, aquí ya voy a difuminar el, el vestidito. Voy a tomar un verde... Esmeralda, y voy a difuminar aquí los bordecitos. Mis, el vestido es verde agua y los vas a difuminar con verde esmeralda, ¿cierto? Sí. Y estás utilizando tu pincel angular. Sí, chicas, es mi pincel que ya está viejito, pero ahí voy. Dice Allison: Saluditos para mi hija Allison. Saludos de Alison para Allison. Sí. Ok. Manualidades Katia dice en Costa Rica, el día de la madre es el 15 de agosto. Ah, en Costa Rica, sí, sí. pues es de ahí es este Cintia. Sara López, te envía muchos saludos. Saludos, Sarita. Estamos haciendo, no olviden, la damita Sonia estamos haciendo la damita Sonia ella también es una, una damita del sombrero esbelta bella bondadosa con mirada con mirada profunda okay. intrigante también ok chicas miren de ahí ya pasamos acá Mi Sara López te envía saludos. Saludos, Sarita. María Constanza también te envía saludos. María. Dice, Benja Sambuesa, en Argentina el Día de las Madres es en octubre. Ah, ya ves, mira, varían las fechas, ¿no? Dice, Cintia Joana dice, en Ecuador es este domingo. Igual que acá en Perú. Dice, Erika Cervantes, secre, actívese. Traiga otro pollito, dice. No, hoy, hoy día me va a invitar la Miss. Ok. Bien, chicas, aquí ya difuminé el vestidito. Jarabío Mari, te envía muchos saludos, Miss. Mari. Me acabo de incorporar porque tenía una visita. Okay. María Valeria te envía saludos. Dice que en Argentina el Día de las Madres es en octubre también. Ok, chicas. Tienen tiempo todavía. Chicas, compartan por favor el video, comenten, envíen sus saluditos. Recuerden que a, a las amigas que quieren que les envíe la repetición del video tienen que enviarnos un mensaje al Messenger de Manualidad Creativa con la palabra hola para inscribirla en nuestra lista. Pero aclara ojo de que los moldes después les va a llegar pero los del siguiente tutorial. Los de que ya terminamos tienen que ir a la página y ahí descargar moldes. ¿Cómo Miss? Que eh, este, los moldes, este, los que estamos realizando ahorita, yo, yo ya no los envías, sino que tienen que irlos a descargar al, al a la página. Eh, que ahorita te um, doy tu nada ¿sí? Joanita Delgado dice, saludos para mi hija joisep Saludos, saludos para joisep ¿no? Sí. Ok, miren, chicas. Ya aquí tiene una, unos cortecitos, miren, aquí tiene unos cortecitos. Y lo que voy a hacer es voy a difuminar por ahí por esas líneas. Ninek Guerra te envía saludos. Ninek, ¿no? Estamos haciendo la dama del sombrero, Sonia. Ella le encanta subir y bajar escaleras. Okay. Sí, chicas. Beja Zambuesa dice: Miss, en Argentina en junio es el día del padre. Sí, chicas, ya empezamos, terminado el día de la madre, empezamos con las manualidades para el día del padre. No se preocupen. Gloria Pérez dice: Miss, me voy a dormir. Me siento muy mal por ¿Mm? mi catarro. Después veo el video. Saludos a todos y buenas noches. Ok, Gloria, que te mejores, Gloria. Sí, Gloria, que te mejores. Toma tu, 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 tu infusión con limoncito, Gloria, y miel de abeja para que, que pueda mejorar. MR Cumel, te envía saludos desde El Salvador. Saludos para M.R. ¿Cómo? M.R. Cumel mis chicas, es que pé sé que no me quiere repetir, está sordo. Ok, este son rojo rosa chicle. Le voy a difuminar con el rojo, ya. Entonces aquí voy a tomar un poquito de rojo y voy a difuminar. Yari Sánchez te envía saludos. Saludos, Yari. Sofía Solis, te envía saludos. Sofía, saludos. Mm, ok. Ahora aquí, este también, este es el, el la cinta de la cintura. Ok. Guadalupe González, te envía saludos, Miss. Saludos para Guadalupe. Ok, chicas, ya estoy terminando aquí. Aquí le doy su su topecito. Ok y ya vamos a ir a armar miren chicas ya están acá las piezas ¿Qué el... se cree yo qué lindo ustedes por poner mi nombre sonia la dama el sombrero como hay otra sonia por acá no pensé que fuera yo <laughs> ok miren miren chicas Aquí el, el, el pelito ya yo la, ya lo he difuminado, igual como hemos difuminado la, la de la otra muñequita, solo vamos siguiendo la línea de, de, de la forma de, la línea las hacemos según la forma del cabello, ¿ya? La vamos haciendo. Y en este caso yo ya lo tengo avante, y acá también el, es, el cuerpito ya también ya lo tengo difuminado, ¿ya? Aquí lo hice con color caramelo, igual le difuminé y la boquita, igual como se la hice a la a la otra, ¿cómo se llama eh, a la otra muñequita, igual lo pinté con fucsia y le delineé con rojo. Ya ahora las decoraciones son con perforador, con la bolita de perforación. A ver, vamos a armar la muñequita. Esta va tipo así, miren. Ya. Vamos aquí. Vamos a pegar aquí. A ver, voy a poner puntaditas. La otra dama podría llamarse Erika, Miss. Y secreto. Ok. Y el sombrerito. Vamos a poner vestidito mientras el sombrero seca. El vestidito lo colocamos ahí. Ya. Vamos a pegarle puntaditas. Ok. Levantamos aquí también le damos puntaditas. fácil de armar, chicas, fácil de hacer para que no me no estén este que es difícil, que nada nada por el estilo, chicas. Ahí colocamos el cinturón. La cintita Okay. Y ahora acá en el sombrerito allá, A una, acá esta manito va por detrás Y la otra va Encimada Dice Sonia, la que sube y baja escalera Ja, ja, ja Como ando de velada no entendí que hablaba De esta hermosa De este portento de hermosura, Sonia Dice Nevadón okay. Erika Erika Cervantes dice Secret, póngase pilas. Creo que ya está con sueño. Ok, miren, chicas, pegamos. Ahora aquí el sombrerito vamos a pegarle su cintia, su cinta. Dice Magali Vargas, mi hija la quiere para su cuarto. Sí, chicas, es, yo estoy viendo que es. está súper fácil para armarla. Chicas, yo les facilito para que no tengan mucho trabajo en los moldes, se los hago lo más sencillo que puedo para que ustedes no trabajen mucho ni les dé pereza cuando vean mucha piecita. <laughs> Por eso. Ok, y aquí el sombrerito como tiene dos entradas, también dos cortes, que si hacen dos cortes, va a entrar aquí. Miren, chicas, ¿saben? Entra aquí y entra acá. ¿Ya? Dice Elizabeth García, le van a retar. Seré, por favor. Ok, miren chicas. ¿Ya? Pueden hacer? Es importante los cortecitos que tienen lo, el sombrero o los pelitos, ¿cierto? Mis? Sí, chicas, para que les encaje, ¿ya? Ok, miren. Así. Y ahora yo lo que hago es darle una... Unos puntitos acá para asegurar y que no se me esté moviendo. Reina Betancourt te envía saludos. Saludos, Reina. Marlene Flores te envía saludos. Marlene, saludos para Marlene. Aquí también le doy una puntadita, un toquecito para que no se me esté moviendo. Ya. Y ahora lo que vengo a hacer es las decoraciones. Aquí le puse una florcita roja. A ver, vamos a buscar una roja. ¿Dónde están las flores rojas? Esta fue. Sí, esta. Y después he usado bastante de esta bolita. ¿ya? Jane Mary dice: Están hermosas las muñequitas, Miss. Verónica Rodríguez te envía saludos, Miss. Verónica. Chicas, compartan el video, por favor. Saludos para Verónica. Pili okay. Usquiano te envía saludos, Miss. Saludos para Pili. Dice Jessica Viviana. Miss, ¿todas las piezas se motean? Sí, chicas, todas las piezas deben motear. Lady Valentina dice: Los tiempos Elizabeth elixir. Los tiempos, no entendí. Ok, miren, chicas. Aquí estoy decorando. Ahora, aquí le pegué también uno, como un aretito, para darle. Dice Judith Negrón. Eso nos anima, mis a hacerlo, porque nos facilita los moldes y el video, y por eso nos quedan muy lindos. Sin tu ayuda con los moldes, lo dudo que podríamos hacerlo muy bien. Sí, chicas. Gracias, creo. Judith. Gracias, Judith. De verdad que sí, te nosotros tratamos de hacer y sabemos que hacemos digamos lo, lo mejor lo mejor que, que, que podemos no para, para poder digamos a, ayudarlas a que ustedes puedan lograr hacer lo importante es que logren hacer chicas chicas el secre se, 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 se acomoda porque dice ¿Por? nosotros como si él me ayudara a hacer algún molde nosotros dicen nosotros dice nevadón lo que sí sé es que en cuanto regrese a casa me dormiré hasta el otro día. Estoy muerta y aún me falta el cartel de bienvenida. Ya, miren chicas, aquí lo que estoy haciendo solamente es pegando la, las bolitas tipo, tipo collar. Miren, la, el tic, la técnica de la Miss para piezas pequeñas, lo, lo maneja con un, con un este, alfiler. Ahora, Dice Meli Agüero, disculpen qué es motear las piezas, Miss. Es tomar una espuma. Ahí. Tomamos una espuma, cogemos pintura blanca, una espuma es una esponja. Ya. Seca, tiene que estar seca. Una esponja seca. Tomamos pintura blanca, descargamos a un costadito de la bandeja y descargamos. Terminamos de descargar un pedazo de papel absorbente seco y después le damos toquecitos a las piezas. A las piezas le damos toquecito A ver, te lo voy a explicar acá. ¿Dónde, fue? Sí. ¿Dónde se fue sí, mi.? Ah, bien, miren. miren, chicas. A ver, para las que no saben motear, tomamos un, un pedacito de espuma, este es un pedacito de espuma que ya la tengo bien este, manchada, pero aquí, tomamos un poquito de espuma, echamos pintura blanca, todas las piezas las moteo con pintura blanca, tomamos pintura blanca a un costadito, untamos la esponja así, no tengo pintura, pero voy a explicarles. Tomo pintura blanca y vengo a un costado de, la, de, la, de mi bandejita, descargo de esta forma. Y en un papel absorbente seco, seco, vengo y descargo un poco más. Y después, ya que descarga un poco más, vengo a mi pieza. A mi pieza y comienzo a darle toquecitos suaves. No me hagan esto de estar golpeteando y, me, y golpeando fuerte el foam porque se les va a hacer un manchón. Son golpes suaves, así. Toques suaves, ¿ya? Y ya la pieza le queda como con, como con poritos blancos pequeñitos. Y ya, ese es la, 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 el moteado de las piezas. Todas las piezas de color las motean. ¿Ya? Escucha, escucha a mí, por favor. Lady Valentina dice, secre, eso ayude lo máximo. María Constanza dice, claro, el secre ayuda con todo lo, lo, lo de las redes a subir los moldes. Dice Adriana Pinel, hacemos, dice el secre, bien apuntado. Sí, chicas, miren, el secre yo le doy los moldes para que los suba. Pero ya yo no sé qué hace, qué hace y deshace, que yo no sé dónde me deja los moldes, de verdad. Ahí está el secreto que me, me dice hace Camila realidad. Duque, yo soy bien dormilona, pero cuando tengo mi clase, todo es diferente. Mis ojos más abiertos que nunca. <ríe> 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 ok, miren, chicas. Ya si ustedes acá quieren decorar, en, en, a esta le puse pocos sellos, a la otra le puse más, eh, más, 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 este, más apegaditos, no sé, por ahí le decoré un poquito más, pero ya es a gusto de ustedes. Eh, eh, ya si ustedes quieren aparte hacerle puntitos de otro tono blancos, háganle, chicas, para que vean cómo les queda, ya es la combinación de ustedes, miren, acá están las dos. Dice Urte Urbina, Miss, nos, también nos regalará los moldes de la otra muñequita. Sí corazoncito para ti mis está la Sonia está Sonia y está la cómo se llama la otra Andrómeda la otra se llama Minerva creo no no Minerva no claro Minerva y Sonia Minerva y Sonia ya Pero chicas que mi cabeza mi cabecita a veces se a veces se bloquea Ok, miren chicas acá están las dos y eh, las dos muñequitas están acá Ya si ustedes quieren ponerle más fuerte el color Le ponen más fuerte el sellito Ya es a gusto de ustedes ¿Ya? Sí. ¿Qué, ¿Qué les...? Me preguntan por la otra muñequita Si le vamos a dejar los moldes Sí, chicas, yo le voy a dejar el molde No se preocupen Pero yo les dejo, chicas, los moldes Ya es el, el secreto que a veces No sé que se le pega y no los, no los cuelga, chicas Yo de verdad que ya los moldes Yo se los doy y él es el que no, 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 no los cuelga en el momento que debe colgar Dice es que no me motiva, Misa. Así que agárrensela con el secre, chicas. Yo, de verdad, que yo, ahí están los moldes, yo se los paso Dice Lady ahí. Valentina, desordenado el secre. Sí, chicas, de verdad, No de les trae los moldes a la Miss para verdad. que no lo regañen. De verdad, chicas, de verdad. Varios moldes le he dado yo ahí. Yo no sé qué. Hasta de Gabri, el que, de la, ¿cómo se llama? Lady Boo también le he dado, no sé qué me habrá hecho los moles Mis, acá están, Lady no sé, Boo y... De verdad, y también la, la, esa, este ¿Cómo se llama? Chamei Dichin Chamei Dichin También le también, he dado, chicas los moles, yo no sé qué los más. ha hecho Tranquila, mi no no. no, no, porque tú dices que ayuda Sé que antes a mí me perjudica porque no cuelga lo que yo te digo <laughs> Tranquila, mi, por favor Ok, chicas, no se preocupen No me regañes, se, se los voy a dar al segredo, ¿verdad, chicas? Que él tiene que cuidar porque yo... Ya, un poco ya me olvido de eso ¿Por qué eres tan brava, mis Por favor, ¿eh? Sí, chicas, de verdad Ahí... mis, te, voy, te voy a presentar mi carta renuncia Váyanse con ¿Ya? el secre, chicas, porque yo de verdad, yo cumplo con usted, pero el secre es el desmorón mis acepta de mi carta renuncia ¿eh? <laughs> Mucho me maltrata Ok, chicas Esta la hice, no, no hace mucho, ¿ah? ¿eh? Lo hice antes de empezar el tutorial, la terminé, la esta, esta muñequita ¿En Yudik Negrón dice: ¿Sí? dice se que le vamos a bajar el sueldo y sin derecho a vacaciones. <laughs> bájala porque no se ve. Ah, okay, Bájala. Porque no se ve. En mí. Ahí. Bájala. No, bájala. Al, ahí. Donde estaba, estaba bien. Aquí. ¿Ah, Como estaba puesto. Sí, está bien ahí. Ah, ya, bueno. Porfa, se que le los moldes, dice Karina Armas. Chicas, agárrense la con el segre. Ok. Esta flor, ojo bien. Que... dice: Ahora llora el segre con tanta jalada de oreja. Ok, miren, chicas, esta flor, eh, el molde está ahí en, eh, Ahí les he puesto el molde, yo. Eh, eh, están los moldes copiados. Pero es la misma forma como he hecho las florcitas de acá. Las calientan, después. Pon el boleador en el centro, en la espuma Y los dejan que alce un poco que, que se recoja así Y después las montan las tres Miren, chicas, yo si quieren se las hago ahorita Y después les cuelgo el molde ¿Qué, qué hora es? Dejemos, ah, comentemos sobre el día domingo, Miss ¿Qué tal si la hacemos para mañana mejor? Porque vamos a adelantar el tutorial Ah, sí, chicas, de veras que el domingo no voy a hacer tutorial Porque me voy a donde mi mamá Es el día de la madre y vamos a viajar, chicas sí, El chicas. día domingo no va a haber tutorial y lo vamos a adelantar para mañana, a la misma hora de hoy. Dice Adriana Pinel, aceptada la carta de renuncia. Malos empleados fuera. <laughs> ok, chicas. Carmen Moreira dice: Dele de comer más sardina a mis alsecre. <laughs> dice Mari Hernández, ya no regañen más al secre. El... Tienes que decir, no te vayas, chavo no te va a echar dice Nevadón, sin derecho a vacaciones ya fueron porque el Segre las agarró por adelantado <laughs> secre, déle una flor a la miss y se calmará sí, le voy, le voy a comprarle su su ramillete de no chicas ustedes saben que yo no puedo no puedo separarme de la miss no puedo separarme de la miss chicas Ustedes saben que estoy súper enamorado de la Miss. Súper enamorado de sus lindos ojos bellos. ¿Qué les parece, chicas? ¿Cuándo, ¿Cuánto me demoró? ¿Qué dices, Miss? Ahí sí no escucha. ¿Cuánto me demora? Sí, son um, hora y media, Miss. Ah. Ok, chicas. Sí, Miss, entonces, este, chicas, miren, recuerden que el día domingo no vamos a tener transmisión porque va, la mis va a viajar, yo también voy a viajar, vamos a visitar a nuestras madres y va a ser difícil este, hacer la transmisión en el lugar donde vamos a estar porque no hay mucha conexión de internet. Pero lo del día domingo lo vamos a adelantar para mañana, mañana a la misma hora, 8 y 30 de la noche hora de Perú. Sí, chicas, para mañana este, las otras clases, no se olviden, pónganse alarma. Sí. Pónganse una alarma para mañana. Mañana adelantamos las del domingo porque el domingo no voy a hacer transmisión. Gracias, lady. Erika Cervantes dice: su pollito, Miss. Ay, a ver. El secreto está romántico con la Miss, sí, de verdad. No sé qué es lo que pasa con la Miss. ¿eh? Cuando estoy despierto, pienso en la Miss. Y cuando estoy dormido, sueño con la Miss. La misa ha invadido mi mente. Sí, chao. <laughs> así que mis la mitad así quiera no puedo renunciar misa. ¿eh? Ah, qué edad si y ahora lo quiere arreglar con elogios. El de la la en incómoda. Sí, chicas, como les digo, miren, las pueden colocar, las pueden ampliar y las hacen mucho más grandes para un cuadro grande. Eh, y o, también pueden ponerlas en un bastidor más grandecito, un poco más ancho de repente eh, o de eh, un poco más ancho y le pueden colocar un espejo, como para que la como un espejo decorado. Las pueden pegar en bolsa para regalo. Les pueden poner este, ese es este, para percherito para colgar. Pueden colgar llaves o ya ustedes verán qué es lo que cuelga. Pero son ideas que les doy, de verdad. Aunque en un cuadrito también quedan bonitos. Miren, acá en este, como por que les explicaba que en este por decir le puse con stencil. Con stencil. Este es el stencil. A ver, chicas, miren. Tomé, sí. tomé las letras de aquí de, de del stencil. Tomé estas letritas y las, las puse aquí. Las coloqué las letritas sí. y, esta, y este adornito. Dice, dice, mi, sí. Este es una, una, ¿cómo se llama? Este, la torre, eh, la torre ¿cómo se llama? Torre Eiffel. Torre Eiffel. Esta es la torre, ya si ustedes quieren decorar, si el cuadro es más grande, decoran, chicas, no se hagan problemas. Pero en este caso yo solamente usé las letritas que las puse en, en los extremos. O si en todo caso tienen stencil para esquina, también pueden eh, estampar las, las esquinas. Como les digo, las pueden colocar así. Si el bastidor es más grande, le colocan un espejo. También les quedaría bonito. Un espejo. Dice Minerva, mis, ¿hicieron la otra muñequita? No, Minerva, solamente hemos hecho dos muñequitas y mañana a la misma hora, mañana a la misma hora vamos a hacer, vamos a hacer la, la tercera muñequita. Ahora las pueden hacer estas y le colocan ahí espejo o lo usan como perchero o para bolsita de regalo. Ya es. Sí, lo que pasa es que el día domingo no va a haber transmisión y lo vamos a adelantar para el día de mañana. Vamos a hacer la tercera muñequita para mañana. Sí, chicas. Y si, y si avanza les hago otra. Sí, chicas, sino que también Dice Elisa y Morón. Es que así es el amor, se cree. He tenido otros, otros encarguitos, chicas, por eso no no he tenido muchos. Sí, si el amor pagara impuestos, mis yo estuviera súper endeudado y me hubiera llevado a la ruina. Me debes plata, madre. <laughs> Dice Elizabeth García Eso es para salvarte la jalada de orejas, Segre Ajá Sí, chicas Ok Camila Duque dice Sellos con el pirograbador, por fin, mis. Ah, los sellitos, a ver dónde está mi... Ay, chicas, permítanme Dice Nedón Ochoa Miss, el Segre se está derritiendo de amor por usted Ah, el Segre Ana María dice, el domingo que es el día de la madre le deseo un feliz día, Miss. Gracias, Ana. Pero también al Secre porque es una madre. <laughs> mm. okay. María Hernández dice, ese es amor del bueno, Miss. Dice Adriana Pinel, Secre, esto ya no se arregla con elogios, se arregla con un buen regalo. Uh -huh. Ajá. <laughs> Miss, ¿a qué hora mañana, dice? La, a la ¿a misma hora sí ya miren chicas dice lady miss el amor del secreto. Es por usted es el que lo mantiene despistado mentira no le dan caso el dice un favor sí dime miss lo que tú quieras miss este allá en esa caja que está allá sácame los los este eh, un perforador está ahí en esa caja de atrás esa tapa azul ahí abajo la tapa azul sacame un perforador de uno grandecito que ya ¿no? no sé cuál es habrán por ahí pero Ajá, ¿Qué, qué, ¿qué diseño tiene? Ahí, coronita. Corona. Globito. A ver, tráeme un. Un globo también. A ver, tráeme un. El globo, tráeme la corona. Hojita también. A ver, chicas, voy a usar el cautín. ¿Está bien? Sí, ok chicas, ustedes. Ya. Okay, voy, voy a dejar un ratito que caliente mi, mi cautín para mostrarles. Chicas, en este caso, a ver, voy a poner acá un costadito. En este caso voy a recortar yo eh, siluetas con perforador. Pero ustedes, si no tienen estos perforadores, lo que deben hacer es este, eh, cal, cal, calcar una silueta que ustedes deseen. Por pues una florcita, no sé, ya es, ya es decisión de ustedes. La silueta que ustedes deseen. La copian dos veces a tres veces. Si es foamy gruesito, con dos veces basta. Si es foamy delgado, si sí tienen que hacerlo más o menos tres veces. Del mismo tamaño. ¿Ya? En este caso a ver, voy, a, voy a usar este de aquí, este Fomi. Dice Jane Mary, mis aprovecha y mándelo a lavar, a barrer y a cocinar <laughs> antes de que se le vaya la inspiración. <laughs> Dice, mis aprovecha y mándelo a lavar la ropa, a barrer y a cocinar antes de que se le vaya la inspiración al Secre. Yes, no entra A ver, chicas, espérenme un ratito. <laughs> qué, bueno. qué buena, qué buena, Jean Mary, ¿eh? Voy a tomar otro hobby, porque ese no me entra Jean Mary. Lo que pasa, Jean Mary, que eres envidiosa, Jean Mary. <laughs> ¿Por qué me tratas tan mal, Jean Mary? Yo quisiera hacer el, bolson, el bolsoncito y la carterita del Miss para andar siempre tomadito de su mano. miren chicas aquí voy a, por voy a perforar esta eh, coronita voy a perforarla dos tres veces ya pero como les comento ustedes pueden dibujar la silueta por si, si es una flor una flor pueden dibujar la silueta de una flor sí. y después le hacen este con el pirograbador vamos a hacerle otras terminaciones para okay. que no queden planas, porque en realidad con FOMI quedan planas, porque son una sola mancha. Pero para que no les quede así, ustedes deben eh, hacerle diseñitos con Con el pirograbador. Pero voy a tratar de que me calcen... Ya, parejos, tienen que, que pegar parejo. Sí, en, en este caso mis... Eh, tú has utilizado un pirograbador, pero ellas como mencionas pueden dibujar la, la figura y poder y recortarla, ¿cierto? Claro. ¿No? Ellas pueden imprimir un ojito, una figura del internet y pueden pasarla al fomi y recortarla, ¿no? Uh -huh. Dos a tres veces, chicas, miren, aquí he pegado la coronita tres veces. ¿Sí? No me ver, sí, sí chicas, ya ya acerqué un poco más la, la cámara ya para que puedan observar bien. A ver, pedíme, chicas un ratito que no me no me había calentado el el el, el pirograbador. Pueden hacerlas así, estrellitas, pueden dibujar estrellitas, pueden dibujar corazones, pueden dibujar flores, eh, lo que ustedes desean, chicas. Pueden bajar este diseñitos de la computadora, los, los recortan y los siluetean en el foaming dos a tres veces, ok, un ratito que está aquí. pasa con ok chicas pueden hacer así o también a ver les doy otra idea si ustedes tienen este a veces hay este estos este para cerámica para la cerámica para las tortas que a veces también hay tipo sellitos ya chicas les digo a ver este tixito cuando a veces hay esos texturadores para la cerámica, que hay tipo sellitos, lo que ustedes deben hacer en un pedacito de plastilina, ¿ya? Eh, eh, estampar eso, esos, este, esos texturadores para la, la cerámica, lo estampan en la plastilina y después con la pistola de silicón bien caliente, echan ahí para que tome la forma de lo que les queda la huella. Y dejan enfriar, y después ya retiran y les sale la forma también de la, de la, del, del diseñito que han dejado, y eso también les sirve como sello. Esa es nueva, chicas. No se las no se las yo por ahí la he estado experimentando y <laughs> por ahí como que sale. En todo caso, bien con la pistola de esta caliente, o bien también con el silicón que usan para pegar los vidrios. También pueden usarlos para, para hacer los sellitos. A ver, espérenme, voy a ver si ya calentó. Ya, ya calentó. Miren, chicas. Para que no quede así, ¿no? Plana, plana. Porque si ustedes estapan, queda una sola, la sola silueta. Entonces, para que no quede una sola la silueta, ustedes pueden empezar acá a hacerle eh, garapatitos o diseñitos. Ya es este. A gusto de ustedes. Por decir, a ver, no me calentan. Miren que... Les... ¿No está... está calentando Miss? Pues está, está enchufado, está prendido. A ver, espérenme. Ya, ahí es medio. Aunque no me calienta mucho, pero aquí ustedes pueden ir haciéndole garabatitos. De verdad que el pirograbador está que me... No sé qué le pasa al pirograbador, pero está que me da lata. Miren chicas, ustedes pueden aquí irle quemando, de verdad que pueden hacerle eh, garabatitos aquí, le pueden ir decorando. Dice Jamie dice Miss, es difícil cortar figuritas tan pequeñas. ¿Con qué se podría realizar ese corte? Pueden hacerla con, con perforadora o también, chicas, pueden... El bisturí? El bisturí o también pueden hacer este, el pirograbador. siluetean con el pirograbador. De verdad que no sé qué pasa con esto que no me quiere agarrar bien, pero... No, ¿No tienes otro, mis? No, el otro no. El otro no sé dónde lo... Miren, chicas. Pero van haciéndole sus... sus, sus adornitos pueden ir haciendo huequitos como como para dejarle digamos este algún huequito para que no quede la figura totalmente plana no claro miren, miren ahorita les hago un ejemplo cuando uno le hace los siluete, los, los diseñitos ya como uno los hace eh, como quedan haciendo más planos pero espero que hayan entendido el ideal miren ahí está con eso le voy a estampar de los dos lados a ver voy a estampar a ver de los dos lados qué tal queda mi. Déjenme... Miren, voy a tomar mi pintura marro, eh, sí. el rojo indio. Susana Castro, los moldes se imprimen en hoja, carta o A4. Miren, chicas, acá les voy a. Voy a hacer primero con el lado que no, que no está pirograbado, ¿ya? Los moldes se encuentran en la página de manualidad creativa y justamente aquí en este video en la transmisión. Se encuentran en, en el primer comentario Está anclado, está marcado Para que ustedes puedan Miren, aquí voy a estampar en el lado que no tiene diseño Cómo queda Queda así plano Ahora voy a usar el otro lado Con el que le he le, le quemado un poquito por ahí Pero ustedes silueteen bien de verdad con el El pirograbador que esta vez no sé qué le ha pasado Que no me quiere Este es el otro lado que por ahí le he tratado de garabatear. Dice Instrumentadora Jen, ¿se puede usar un grabador con el que se use madera? Claro, es el mismo. Es el mismo, ¿no? Miren, chicas, ahí. Miren, de verdad que he tratado por ahí de garabatear, pero miren la diferencia. O sea, miren, aquí queda plano todo y si ustedes le hacen algún diseñito queda distinto. A ver, si ¿sí se alcanza a ver. Aquí está plano y acá ya con algún diseñito que ustedes le quieran hacer. Cambia sí, totalmente. Si se alcanza a ver, miren, mira, tiene eh, en las puntas de la corona están se notan los círculos. Cambia totalmente. En el cuerpo también no está lo que hiciste. Entonces ahí le pueden hacer algún diseñito, ¿no? Claro, la rosa, por a, ejemplo. A la rosa. Vengan a hacer la, la línea, ¿no? Claro, miren, por decir, este por... es un planito de flor. Miren, si yo vengo con mi este, o ojalá quede calentado. Por aquí le hago en el centro. Por aquí le voy claro, a ya hacer. le hacen el diseñito ya con más con más detalle, ¿no? Sí. Y ya tienen su sellito para usarlo siempre, ¿no? Miren, ahí ya le hice, no sé si se verá, que le sí. he hecho puntitos. A ver, voy a estampar. Hoy hubiese estampado antes de hacerle los puntos a ver la diferencia, pero ya bueno. Miren. Aquí los he pegado sobre unas tapitas para que tenga más. Guarda ese sellito de coronita que has hecho. Miren, chicas, con, con, con los huequitos que le he hecho con el pirograbador, cambia y no queda una sola, queda diferente el, el estampado, ¿eh? Ya, y así ustedes pueden. Genial, Miss, dicen. Así Jane ustedes. Mary, me encantó la idea, Miss. Ustedes pueden decorar para que no les quede una sola, una Muy lindo, sola silueta. qué bonito, qué buenas ideas. Si sí se ve bien, mis dice. Para que no les quede una sola silueta y ustedes decoran a, a su manera los, los los sellitos, chicas. De verdad que yo les doy por ahí una idea, pero ya es este. A ustedes como quieran de, de verdad, este utilizarlo. Ustedes pueden sil silbetear, no sé, de repente hacen algún diseñito grande. Eh, algunas rositas, ya, ustedes pueden dibujar las rosas y con el pirograbador le, le, le hacen este, le pirograban las líneas de repente por ahí y les da. Prueben, chicas, prueben, tienen que probar ustedes para que vean. Reina Betancourt dice, excelente, Miss De nada, Lady Valentina, mis. buena idea la de los sellitos, mis. De nada, chicas, espero que les sirvan los tixitos que a veces les doy. Y como les digo, a ver, este. De esos de, 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 de cocina, a veces los, los este, sellitos. A ver, es, Esos este, texturadores para. Hasta esto les sirven, miren, chicas. Yo por acá tengo. A ver, espérenme. Por aquí tengo la cajita. Miren, chicas. Estos son para las la masa, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, no, a ver, pero un ratito. Sí, sí, se sí, Esos son para la masa también, para la cerámica. También los pueden usar como sellos, miren. A ver, por aquí todavía queda un poquito de pintura. A ver, voy a ver. Sí. Tomo estos que son para masa y vengo y estampo. Miren, chicas, también queda, miren, chicas. ¿ven? Los cortadores para masa también les sirven como sellos. Hay cortadores pequeñitos que también los pueden usar para estampar. Dice Judith Negrón, me quedo con la boca abierta, mis, ¿cuánto he aprendido hoy? <laughs> ok, chicas, ya ves, ya les doy sus, sus ideas para que ustedes mismos se vuelvan unas tromes. Ok. Ya ves, sí. estos también que son para la, la, la cerámica también les sirve para estampar, chicas, y ya no... Ya no, ya no están desesperadas por ser. Dice, dice Yudique Negrón. Excelente idea la de los delitos. ¿Delitos? Sí, delitos, delitos, dicen. <laughs> que son son sellitos los delitos, pues. De las ¿Ah? Que mis, yo he cometido un, yo he un delito y por eso me encanta ser tu prisionero. Ay. Prisionero de tus ojos, mis. Encarcelado en tu mirada. No, después dice Judith quise decir sellitos. Ya ves. <laughs> Sí, chicas, así con las cestas de, de, de la dice, dice María Hernández, mis excelentes ideas. Yo ya hice mi esténcil de colmena. A ver, sí, chicas, de verdad que varias chicas han hecho sus esténciles y les han quedado bien. ¿eh? Y hay otra amiguita que he visto que en vez de hacer con esténcil, también más bien ha pirograbado y también le ha quedado la idea. Muy bien, es cosa, chicas, de, de uno dijo ingeniárselas y hacer de verdad que ustedes pueden realizar varias cosas de verdad que yo también soy así que a veces estoy mirando una cosa y ya le veo este uso este otro uso esto de acá lo puedo usar para esto de acá y es y así sucesivamente y no se, y no se me acaban las, las, las maneras para usar acá 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 tengo una miren miren chicas estos son también para, a ver si ¿sí se ve, para texturizar la cerámica. Pero estos son hondos, o sea, tiene, huequi, tiene eh, hendiduras, ¿no? Porque la masa entra ahí. Ya, estos son los que yo les di a ustedes, que esto lo pueden hacer una plastilina, la pueden estirar un poquito, más o menos del tamaño de este. Estampan ahí. O en todo caso aquí de frente, de frente, como va a ser para sellito. De frente aquí pueden poner este de esa silicón de primero úntenle aceite. Úntenle un poquito de aceite con un pincel para que no se vaya a pegar. Ah, ah, o sea que si si ahí le echas ahí si le echas este pintura se puede quedar la pintura? No, no ¿En es ese pintura. Texturizador? No, no, no voy a hacer pintura, sino lo que les estoy diciendo que aquí también pueden hacer sus sellos. Este es para masa, ah, tiene para huequitos. Masa. Yeah. Pero tú estampas en la masa y te queda ya en ah, relieve. Ya, ya. Pero como yo no quiero que me quede en relieve, lo que estoy viendo que es aquí de frente, deben echar la silicona, esta para pegar lunas, ah, ya. la echan de frente aquí y la dejan ya. secar. Una vez que ya se seca, la retiran y ya les queda como ah, un okay, sello. Sí, ok, ok, o sea, a ver, para entenderte, <coughs> hay que echarle un poquito de, de aceite y claro. luego la silicona que se utiliza para pegar la luna no se puede utilizar esta silicona para pegar foaming no no la caliente pueden usarla pero eh, aquí como es acrílico sí. puede que, que la que caliente se, quede, pegado, se ¿no? quede pegada o deforme el, el, el moldecito sí. no sé Entonces, no mejor puede... las que utilizan para pegar vidrios para Entonces, pegar vidrios chicas rellenan a... ahí y luego sacan y ya queda el molde claro, lo dejan secar sello. la silicona tienen que dejarla secar y después le ya retiran y les puede quedar como un sellito Dice Jane Mary, Miss, dígale, un loco como tú necesita un tornillo como yo. <laughs> Danse Rodríguez dice, Miss, ¿qué quiere el secre que le tira tantos piropos? Marisol Otaya dice, yo este. también ya hice mi stencil de colmena. Ni crea que le voy a pagar completo. <laughs> mi se acerca la quincena. Mm estoy tomando mi agüita que me estoy quedando con mi garganta seca. <laughs> ok, chicos, esa es otro, otra idea para los sellitos. O Todos en, con cortadores de, de masa para silicona. Claro, ¿no? o en todo caso también, chicas, así como les digo, con los cortadores, los estampas sobre plastilina y le dejan derretir ahí la, la, la silicona y les puede quedar también como sellos. O en todo caso también en plastilina ustedes hacen sus diseñitos con un boleador o con un cabo de un pincel, hacen sus diseñitos ahí y dejan este, la silicona ahí, la riegan ahí, la, la, la llenan bien y la dejan enfriar. Y también les puede quedar como su sellito. Son ideas que les estoy dando, chicas. Dice Elizabeth. El CERE quiere hacer la paz, mis. El CERE. Judy <laughs> Negrón dice, Miss, tiene algún trabajo con helados? Tengo la fiesta del último día de clase de mis nietos y el tema es helados. Helados. Sí. Helados. Tengo una termoforma de helados, chicas, pero no he hecho... Ah, este... Pero es solamente... ¿Quién es? Judy Negrón. Judy, ¿puedes hacer la siluetita del, del helado y le puedes dar la textura como les enseñé en el video? Pueden darle la textura para que les quede tipo el barquillo de, de las marquitas de, de la galletita del helado y la pueden hacer así. La calientan en la plancha y le da... Corta la silueta del helado, ¿no? Se supone que es como un conito. Ya, ese después lo calientas en la plancha y en un vidrio texturizador o, o acrílico como estos que tiene estas, esta textura como si fuera la galletita del helado. Lo que haces ya cuando el molde está recortado, lo calientas en el foamy el, el, el foamy, lo calientas en la plancha y lo colocas aquí y presionas con una espuma y le toma la forma, la, la, la textura de, de la galletita y ya de ahí solamente difuminas. O en todo caso, si quieres, le puedes hacer brocha seca. Ya es este, ya es como tú los quieras hacer. En otro caso, hay unas termoformas que son de helado que esas ya te quedan ya este más este más este completa más como si fuera uno de verdad sí no Ok. Sí, chicas, los moldes de Ladybug ya se los he dado yo al SEC. Sí, sí, chicas. Ya se los he dado al SEC, le he dado Lady Ladybug, le he dado los... Chicas, eh, la otra semana salgo de, de vacaciones. Los de, de ese, no sé qué, Chimerichín, no sé qué. Chicas. También se los he chica, dado le, al Chicas, les comento que la otra semana salgo de vacaciones de mi chamba unos días y ahí me voy a poner al día. Mona Castro se conectó. Muchos saludos Mona Lisa Castro. Mona saludos. <laughs> ¿Por qué, chicas? Locas no les he dicho yo. Ellos nos tiran de locas, dicen. No. no. ¿Quién dice? No. <laughs> Y así, así chicas, así con los con ellos, con, con. En todo caso, también ustedes pueden pirograbar en el FOMI, no sé, ya es, es este, a gusto de ustedes. Pueden usar hasta, a ver, una de estas florcitas. <laughs> todo le quiero ver, yo uso, miren, chicas. Hasta una de estas florcitas para estampar, de repente también les sirve o le sacan con el silicón, le sacan también aquí, pueden estampar y, y dice así Yu, dice Judith Negro, madre vale secre que se ponga al día porque el sofá es duro para dormir <laughs> miren chicas, yo les confieso aquí entre nos que la Miss no puede, no me puede mandar, no, no, no me no me puede enviar a dormir al sofá porque la Miss me, me, me quiere aunque en el, en el fondo me quiere bastante ¿Cierto, Miss? Sí, chao. Listo, Miss. Ok, chico. Llegamos al final de nuestra... Listo, mis? Llegamos al final de nuestra transmisión. Ah, parece que irían de la máquina troqueladora. Sí, pero mañana mejor creo que lo enseñamos. Ay, chicas, el secreto me está cortando. Ya que mañana les enseño. Sí. Claro, sí, porque mañana tenemos otra transmisión. Tranquilo, listo, mis. Eh... Dice Magali Vargas: Yo estoy tan concentrada que ni cena hice. Uy, uy, ahora dice las corté. Dice Cintia corre... me ve, gracias por tantas ideas, Miss. Ahora las corté. Es dura la Miss, pues... dice. <laughs> Ya dijo la palabra mágica, dijo, dice. Listo, Miss. Dice Yudigny ¿O será porque le va llorando a suplicarle a la Miss que lo regrese? No, al contrario, la Miss me va a llorar <laughs> para que regrese. Ay. Lucía mayor feliz día de la madre adelantado para la Miss y para todas, incluyendo al secret. Gracias, chicas, feliz día para ustedes también. Que habrá hecho el secre, que la Miss no lo Creerla tanto, de verdad. Nada, chicas, sino que ya me conoce como soy yo. Saludos para Cana Carrero de Puerto Rico. Es bullying, dice Nevadón, eso se llama bullying. Reina Vitancur, gracias por todos Buenas noches. Listo, hasta mañana. Listo, Miss. Ahora sí. Nos vamos, chicas. Nos despedimos con los bellos, las bellas damitas del sombrero. Nevadón, Nevadón no, Sonia y Minerva. Las chicas guapas del grupo Manualidades Creativas. Nos despedimos con esa imagen de las chicas y también con un saludo. De nuestra bella Miss Heli. Cintia Joana, ¿el tiempo se sí ha estado, Cintia? No, Cintia Joana ya estuvo, ya ay, estuvo con nosotros. Ay, disculpa, Cintia, no estoy desde viendo. El inicio. No estoy viendo, me ha estado trabajando, trabajando, no he visto. Ok. Disculpa que estoy mirando por allá, pero estoy viendo los comentarios que el secreto no lee. <laughs> dulces sueños, Miss. No se preocupen, que la Miss va a tener unos dulces sueños junto conmigo. Mm. Eso me encargo yo. No se preocupen. Ok, chicas. Dice Fátima Herrera. Haga una con mi nombre, Miss. Fátima, muy bien. Sí, voy, voy a ponerlo en secreto, copiar los nombres de la... <laughs> Listo, secreto, usted váyase a dormir y nos deja con la Miss. <laughs> no. a mí se va conmigo. <laughs> Sí, chicas, así vamos a ir poniendo los nombres, de verdad, a los trabajitos de cada una. Aunque son muchas, pero por ahí vamos a ir avanzando. Ok. Falta Judy, falta este bambino. Sí. Bambino Silvana. ¿Listo, Miss? Nos vamos despidiendo, Miss. Cana Carrero también. ¿ver? Ok. Mañana le ponemos un nombre a, a, la, a la muñequita. A ver qué nombre le, le vamos a poner ahí. Muy bien, chicos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día hasta el final. A pesar de que hoy día ha sido Día de la Madre en varios países, de verdad que... Nancy Barma, Gali. No, de verdad Marina, que... que el, Diana. Y que se han dado un tiempo para, para pasar con nosotros, ¿no? Ok. Listo. Chao, dice Lady Cuarta Valentina. Hola, okay, chicas. Ya pues okay. las dejo. No se olviden que el día domingo no vamos a hacer transmisión, pero lo vamos a adelantar para mañana. el día de mañana, 8 y 30 de la noche, hora de Perú. Sí, chicas, mañana no, nos. A la vemos. misma hora. No se olviden, mañana nos vemos porque el domingo no voy a hacer transmisión. Ya, estoy adelantando. Miren que estoy al día con las clases. No estoy debiendo clases porque estoy al día. Ok. Ok. Ya. listo muy bien chicas listo bueno Chico. gracias a todas las chicas que se han quedado ahí y feliz día para todas las mamitas y... adelantado no por si acaso mañana van a estar en nuestra transmisión muchas felicidades para todas las mamitas y claro. que, que pasen un feliz día chicas listo chicas chao chao nos vemos mañana mañana chicas. Mañana, mañana nos vemos chao chao